jornada de reflexión. Lo es aún en el momento de escribir esta columna, que sale los domingos, pero se redacta el sábado. No estoy en Cataluña ni vivo en ella, pero creo que el resultado de las elecciones que allí se celebrarán mañana, digo hoy, no cambiará las cosas en esa demarcación, pero sí, a medio plazo o incluso en cuestión de días o de semanas, lo hará en el resto del país. Esa perspectiva, que quizás sea engañosa, me autoriza a considerarme incluido en una jornada de reflexión que, stricto sensu, no es de mi incumbencia. El resbalón de Illa negándose en dos ocasiones a someterse al test del coronavirus es de los que acaban en costalada. Yo, caso de ser él, me lo habría hecho por lo bajinis y en privado antes de comparecer en los debates de la tele. Y, si daba negativo, como parece probable, lo habría repetido, sabedor ya de su resultado a la luz de los focos. No haberse cogido a tal elemental y pícara, aunque no delictiva, estrategia, es lo que alimenta, a mi juicio, las sospechas, carentes quizá de fundamento, que aún gravitan sobre él y que ponen en riesgo de fracaso el delicado mecanismo de ingeniería electoral articulado, según dicen, por el omnipotente válido Iván Redondo, al que no tengo el gusto ni el disgusto de conocer. El mal ya está hecho. Y muy mal, en efecto, pintan las cosas para el gobierno de coalición. Los frágiles silvanes de sus retales, que ya anunciaban estropicio, empiezan a descoserse por los tijeretazos que les propina Pablo Iglesias. Si los líderes políticos del separatismo y también los del constitucionalismo mantienen sus promesas, en vez de decir Diego donde dijeron digo, como en ellos es usual, no habrá mayoría en Cataluña capaz de formar gobierno y forzoso será caer de narices en el abismo de unas nuevas elecciones que podrían poner muchas cosas patas arriba y manga por hombro las áulicas vestiduras de quienes aún ocupan con K allí todos los sillones para ciegos. No hay en el escenario político de esa autonomía un solo rey, sino varios, pero todos menos uno van desnudos y más pronto o más tarde habrá una voz inocente, aunque no aflautada, que lo grite y deje impuribus a los nudistas. Es lo que ha hecho o intentado hacer Garriga, y por eso será su partido, jaleado por las encuestas, que no son palabra de Dios, quien recoja las frutas caídas de los árboles del PP, de Ciudadanos y de quienes están dispuestos a romper la baraja del centro socialistón y de la derechita cobarde. Si todo eso sucede, si el PP abona la factura y padece la fractura de la destitución de Cayetana y el apuñalamiento de Abascal por parte de Casado en la moción de censura, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, recuérdelo ese líder de capa caída y recolector de lo que siembra, y si Ciudadanos, prosigue en su inexorable marcha hacia la extinción, será Vox quien se convierta en delantero centro y prima donna de la oposición al PSOE, y no digamos a Podemos y a los separatistas, cuando el deterioro de la economía, el comején de la pandemia y la delicuescencia del pactismo social comunista obliguen a Sánchez a convocar las elecciones generales que el país está pidiendo en sordina, sí, pero también a gritos. Cataluña puede ser la definitiva rampa de lanzamiento de Vox. ¿Quién iba a decirlo? ¿Quién lo hubiera pensado cuando ese partido se echó a andar con paso incierto? Tales amigos, mi principal motivo de reflexión, formulado desde la atalaya de Madrid en vísperas del combate. Y si me equivoco, no me lo tomen demasiado en cuenta, por favor, pues si las encuestas y las profecías de los politólogos pueden y suelen errar, también tengo derecho a hacerlo yo. La solución, señores, mañana, es decir, hoy, domingo, entre 10 y 12 de la noche, si no media, como en Estados Unidos, dilación del recuento. Pásenlo bien y lleven mascarilla a quienes escuchen el canto de sirena de las urnas. Van a necesitarlas. Las mascarillas, digo, las urnas está por ver.